Cappuccino, latte, americano, expreso doble, con leche, grande o pequeño, un buen café siempre se agradece. Llega al Zócalo la tercera edición del Coffee Fest México 2019, donde esta aromática bebida se apodera de los cinco sentidos de los visitantes. El objetivo principal es acercar a los consumidores directamente, que hablen con los productores, tostadores, toda la cadena de valor. El café puede salvar a México, es un detonador económico. Son muchas industrias alrededor las que también tienen un beneficio a través de la cultura del café. Tu primer café en la mañana con tranquilidad es la gloria. Entonces, es una experiencia que viajas. Es el olfato, es la sensación, es el sabor. Es la posibilidad de entender que es en ese momento estar contigo mismo y que empieza un día que va a poder ser difícil, pero tienes un gran aliado, la cafeína. Venimos avanzando en una fuerza social, económica y política para defender el grano, para incentivar el consumo mexicano. Es una cosa sumamente importante que pudiéramos pasar del consumo de 1,300 kilogramos per cápita por año a 2 kilos per cápita por año. Eso sería algo sensacional para la industria. Las cadenas o las empresas, cuando son 100% mexicanas, hay que apoyarlas. Queremos que se rescate eso. Queremos que otra vez las personas empiecen a tomar café de grano. ¿Qué hacemos por el campo? Muy fácil, toma más café.